comenzamos una nueva aventura. Este guay promete. El mapa está bastante interesante. Este guay vamos a estar cerca de la lanzadera para intentar sacar unos buenos PvP. Vamos a coger ese pedrusco y vamos a comenzar el wipe. Bueno, lo vamos a tener complicado. No VPs. Recién empezado. Serve a tope. La peña ya va volando. No hemos tocado el juego en día. En semana y pico. Madre mía la que nos espera, bro. Yo me voy para las vías del tren, ¿eh? ¿Dónde estáis? Yo estoy en P11. Yo estoy en G13. Tengo una barca en respawn, si queréis. Barca grande. Uf, pues sí, llévatela para hacer mar, tío. Si hoy tenemos que irnos a mar o cosas tranquilas. Es que no nos queda otra. La gente va a tope y nosotros no tenemos nada. Yo, man, what the fuck, you sex start, what the fuck, man, why you do this, why you do this, I use spawn, why you do this, man. Ya me han matado, bro. Lo más lejos, Dios, abajo. Tengo respawn perfecto, bro, P15. ¿Lleva algo, Guille? Pues llevo tela, 130 de tela. Ah, vale, bueno, está bien, era por si te aparecía aquí en P15. O tú, Amper, si no llevas nada. A ver, si yo pongo saco para todo. Por eso yo no quiero que tú te pegues kill por los sacos. ¡Ay, buena raza! 100% alguien vende una tier 2, Guille. Ahora miramos. Ahora miramos la tienda y eso, nos sacamos la tier 2. En P15 y respawn. Seguro que hay alguna tienda que lo vende. Aquí estoy P13. ¿P13? Sí. Pues echa anda. Quiero llegar con algo de compost, tío. A ver, la idea es. Hostia, un hashi. La idea es. Un 2x2 con Honeycomb. Torno grande a los lados. Y a levantarnos a fuego. Y que depende el whip de un raid. O sea, sacarnos la explosiva con la tier 3. O una Petro. Y raidar alguna casita para levantarnos fuerte. El whip. Porque vamos muy retrasados. Hostia, un compuestazo me he encontrado, bro. Tengo hacha buena. Estoy aquí en el mar, que es Amper. Si llega. Y hay bastantes cajas, ya tengo hashi, un compuesto. Pero vamos, a ver, ahora me pillan y me matan. Tengo un compuesto, pero no tengo nada para disparar. Pues nada, se me ha quitado una caja. Voy a decir reciclo todo. Estaría bien pillar una piedra para hacerme aunque sea cuatro flechas, pero bueno. Bro, tengo mucho, pero me gustaría juntarme con alguno de vosotros. Estoy llegando ya ahí. No tengo nada para defenderme, bro. No, en el supermercado. Vale. Viene un tío. Viene un tío que pueda tener pistola de clavo, rebo, lo que sea. Yo paso, me voy. Pues vamos a juntarnos, bro. Puedo hacer cositas para todos, Estoy J10. Vale. En el río estoy DN16. Vale, tengo piedra. Mira, puedo hacer flechas, por fin. Pues aquí tengo un globo yo al lado de ruina, bro. Si te puedes venir para acá. Pues voy. Lo único que estoy también esperando al Amper. ¿Por dónde va Amper? Llegando al Marque. Vale, te veo. Vente para la tirolina. ¿Cómo está? Vale, un chancho, lo voy a picar, te veo. Toma. Toma un mele. Vale, pícate al chancho este cuando lo mate. Dios, el globo casi nuevo, 2400 de vida. ¿Lo ha matado? Creo que sí, ¿no? No. Nada, pues ya no lo pillo, déjalo. Vamos a tirarle para allá, para ruina. Yo ya más de 200 de scrap, He escuchado uno y no lo veo. Vale, tengo un tío aquí. Me disparan, me han matado. Me han matado a mí también. Me han matado, bro. No, me han matado también con el compuesto. ¿Eras tú? Sí. Y a mí me han matado, bro, sí. Pues no se te veía el nombre, Da igual. Pues F200 discreto lo que llevaba, bro. Yo ya estoy por aquí por la gasolinera otra vez, Amper. Os voy a poner un saco por aquí, bro. Tú dale, no, yo mira. En E9 voy a poner saco, bro. Te pongo un saco aquí. Vale, me pego, se está matando aquí. Dios, cuchillito este es Jesucristo. No, bro. Bro, si es que, madre mía, aquí, al lado del supermercado, farmea scrap, pero sin sentido, Ya tengo otra vez. Con eso recicla unos 100 de scrap otra vez. ¿Qué más cosas le han metido a RA aparte de los códigos, gente? He visto, hay algo que ha puesto en la lista ahí. Algo de una cocina.
Pues hay basecillas por aquí, ¿eh? ¿Pero grandes? Una base un... no. Ah, mira, si hubiera algún workbench o algo. No he mirado, no he mirado nada de eso, bro. Pues se me va a hacer de noche, no me hace ni chispa de gracia, bro. A mí tampoco, yo me estando aquí en la nieve ya metido, bro. O vamos a otro lado, ¿quieres mirar a otro lado? Como quieras, bro. Yo te he puesto un saco ya por aquí. Y yo tengo por mitad del mapa, también tengo saco. Ya mira por F4 por ahí. A ver. Vale. Que me gusta el desierto, pero, bro, es que luego el farmeo me da coraje, ¿sabes? Hay una casa, bro, ahí. Pues no sabría decirte si hay más de 5 tíos en el techo, bro. Iba a ser potente por aquí, ¿eh? Empezamos bien, ¿sabes? Este que me ha matado, che, también, bro. ¿Qué te ha pasado? Porque le iba en Nicky a matarlo por detrás y me estaba esperando dos amigos nivel 2. Pues iba cargadísimo otra vez, Guille. Pero cargado, ¿eh? Escucha, todo, a ver, me ha pegado de cerca, pero todo mocha. Pues, ¿qué ha hecho? Lo voy persiguiendo, lo voy a matar, ¿no? Y veo que desaparece. Digo, este está por un arbusto. ¿Para qué se ha metido en un arbusto? Voy así para el arbusto, de repente se me acerca la oscuridad y me pega con las una doble, me ha dado. Pero ha sonado como doble mocha y bugueado, muy junto. Esa otra dispara como muy rápido con la DB, ¿verdad, Carla? Como muy rápido con la DB también, tío. Pues, hermano, me ha quitado... ¿Cuánto calculáis, chavales? Yo creo que unos 300 de scrap o más me ha quitado otra vez, ¿eh? Mierda, no. Pues nada, me va a tocar venir andando otra vez, Amper. Bro, si nos podíamos hecho la casa aquí y pegar el marque. Yo, donde quieras, bro. A mí me da igual, yo estoy mirando si... Al lado del marque hay dos casas, pero le podemos plantar cara seriamente. Dios, hay una que está pegada al marque, pero escúchame. De que enciendes la recicladora y te escucha, ¿eh? Oye, ese cargo está entrando, ¿no? Madre mía, y este me mata con la... Guille, eres tú, no me mates, no me remates, Guille. No soy yo. Se llama Katy, no cree que ponía Carly. Y digo, Guille, no me remates. No soy yo, bro. Katy. Guille, intenta... ¿Dónde estamos? Juntarnos. ¿Ha hecho casa o algo? No, ¿no? H4, no. Si vale, pues vente para mí. Aquí en la nieve ya va. H4. ¿Dónde está? E9, no te vayas a estar lejos del saco. Voy a hacerme una casa por aquí. ¡Oh! ¡Guille! 150 de scrap, SMG, tengo de todo. ¿Dónde, hermano? Estoy en D11, bro. Voy a morir. Me ha matado, tío. Todo lo que llevaba encima. Me ha matado a 3 o 4 tíos, bro. Estoy escuchando por ahí disparos. Bro, he matado un montón. He matado 2 tíos, tenía 2 correderas, SMG, 180 de scrap. Pero de ahí no podía escapar, bro. Pues de todo hay ahí, bro. Estoy aquí ya, en el saco. Yo estoy en E10, bro. Voy para allá. Te veo. Yendo como para el 9. Te veo, detrás tuya. Me disparan flash. Vamos a ver si se han dejado algo, pero no creo. Hay aquí mucha gente. Ha venido un Naki y todo a lootear. Mira, ahí hay uno. Ten cuidado, ¿eh? Hay un tío. Nada, lo han looteado todo. Mira, me han looteado entero. A este también lo han looteado entero. Y por aquí me ruseaba otro que... ¡Ah! ¿Está matado? Otro con DB. Uno con DB, ¿no? Dios, ¿cuántos son? ¿Te matan? Pues seguramente. Me han visto con los pantalones puestos. Intenta pirarte, bro. Nos vamos a hacer una casa por aquí, ¿eh? Me gusta el sitio, tío. Me gusta el sitio porque hay muchas casas pequeñas, nieve, hay para sacar compos. Y la lanzadera me mola, bro. Nada, me voy a pegar la lanzadera, bro. Y vamos a hacer la de la hormiga en la lanzadera, ¿no? Joder, como me gusta encontrarme por aquí un 2x1, un 2x2 raidé y me lo quedo, tío. Estaría bien fresco, la verdad. Bro, este está sitio cerca. Es amazing para construir, ¿eh? Va, me matan, me acaban de dar con algo silenciado.
Y ahí hay mucha peña, tío. Un tío con arco. Mucha peña. Dos con ballesta. Peña en todos lados, bro. Vamos donde podamos acoplarnos y ya está. El problema es que no estoy viendo ni una mena para ponerme a picar. Los que me persiguen eran los de esa casa. Aquí, bro, aquí en medio, un 2x1, estaría de putos locos. Lo único, pues, la radiación. Que ya la estoy liando, me muero. Me muero por espabilado. Ahora vengo y me luteo. Muricela, sí. Muricela. I am coming, Guille. Eso pasa como la tita. Bro, me acabo de encontrar una DB. Con linterna. Y una mesa de mezcla. A ver si me saco aquí. ¡Ey! ¿Me has looteado? Yo no. Aquí. ¿Te looteo? Sí. Tengo un mamporro. Si me lo traes. Te lo dejo aquí abajo el mamporro. Quiero, ¿no? Vale, conforme voy. Quiero lo justo para poder entrar ahí a la lanzadera, bro. Aunque lo suyo hacernos ya una casa, tío, un 2x1. ¿Vamos a entrar a la rat? ¿A entrar? ¿O nos hacemos primero el 2x1? Yo me haría primero un 2x1. Dame madera, bro. Aquí, piedra, me voy a hacer un pico. Voy a construir donde no nos dé rat. Porque imagínate, está saliendo del saco y que te esté pegando a la rat. ¿Qué vamos a hacer? ¿La main torre? ¿3.0? Ah, un 2x1 ahí y vamos improvisando, ¿no? Por ahora un 2x1, ¿no? Horno ya. Con horno incluido, si puede ser. Espérate, que estoy mirando aquí si podríamos hacernos la casa por aquí. Ese tío está online, ¿eh? ¿Cuál de los dos? El de la izquierda. Ah, si puedo hacerte la más pegada a la lanzadera, jugamos full lanzadera. Ya, eso es lo que molaría, pero tiene sus desventajas, ¿eh? Dame, Guille. Vámonos para allá, más pegada a la lanzadera. Agrégalo, Amper. Ah, tiene. Agregalo. Dale, Amper, dale. Ya, por ti. Dale, Amper. Está muerto el Amper. ¡Matadlo! ¡Medio, Tore! ¡Tore, no te pongas medio! Buena. Ah, toca picarlo. Mira, vete ahí, Tore, toma. ¿Qué más traído, mi amigo? Mira, toma. ¡Oh, un chachel! Vea, pues ya nos faltan tres para tener mini. Bueno, vamos a hacernos por aquí la casa. Una start aquí de conseguir full compost, ¿no? Sí, tío. ¿Qué vale? Cuenta de metal. ¡Tío, loco! ¡Vaya caserón! ¿Qué te parece, amigo mío, nuestra nueva casa? Increíble. Pues... a conseguir compost. ¿Te puedo hacer una caja? ¿Sí? Acabo de hacer una hoguera, hermano. Una cajica. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a llevar satchel, lo voy a reciclar, hermano, y me hago cartuchos de escopeta. Con esto me cepilla uno, bro. 130 de scrap. Yo voy a reciclar, ¿eh? ¿Vamos, Guille? Voy. Voy a quitar el code a esa puerta, para que podáis salir y entrar. Vamos. Venid conmigo, que me voy a hacer. Voy a reciclar esto, me quedo una vincan y me hago chachel. Vale, la casa de la derecha son dos. Es casa búnker, ¿eh? Se les puede entrar easy deep. Gente en la lanzadera, ¿eh? Ya. Necesito reciclar, hermano. Yo voy con un arco de mierda, bro. Bueno. Pero si yo consigo reciclar y me hago cartuchos, bro, la puedo liar. Puedo sacar cositas para todo. Si quieres el arco, te lo doy. Yo con el arco soy muy malo, bro. No. Primero quiero mis cartuchos y luego tú me los baiteas y yo los mato por la espalda. ¿Ves? Ahí está. Tengo un cartucho, ¿eh? Pero claro, si el cartucho me lo dan a mí, me matan de una. Si lo doy yo, no mato ni con dos cartuchos. Ya conoce el juego. ¿Me gusteas? Bueno, se puede entrar saltando, como profesionales, ¿no? A ver cómo entra mi colega. A ver. Déjalo un profesional, amigo. No me acuerdo cómo se saltaba aquí. ¡Uy! Nah, ya no voy a subir. Si no subo a primera, ya no subo. Yo creo que esto no, ya no se puede, hermano. Sí se puede. Quítate, bro. Ahí está. Nah, no puedo subir, doy la vuelta. La otra. Bro, ese está en la recicladora por ahí, bro. Ese es cartuchazo en los dientes. Me voy a bajar, me voy a hacer muro de madera, ¿eh? Vamos. Tanque a la derecha, ¿eh? Silencio. Buah. Viene ya para acá, hermano, el tanque. ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Está aquí, bro! ¡Quita! Dale con flecha. ¿Ya va? ¡Ah! ¡Que me queda atascado! ¡Va! Se va para atrás, para la derecha, se ha metido para adentro. Le he dado, le he dado hit. Ojo, me ha contado, vale.
Muerto. ¡Qué grande, bro! Reventado, hermano. ¿Eres tú? ¿Ampe? Soy yo, el de fuera soy yo. Aquí hay uno muerto con arco. Lútalo, me voy para casa. Te pongo un hashi, el tiri, Guille. Voy para casa vacía, eh. Yo también, estoy yendo para allá. Lo hemos hecho bien, bro. Es que era lo mejor que podíamos hacer. Entra por E, ¿sabes? We got semi. Pues tenía el tío 120 de scrap y cosas. Llevo varios hashi y todo. Tengo dos pistolas de clavo, Guille. Guille, aquí tienes tela para hacerte saco, eh. Me voy a poner uno aquí en la base ya, tío. Pues nada, ahí se queda esto. Voy a seguir reciclando el satchel. Le tienes pistola de clavo. Eso te iba a pedir. Y el lampa es que llevará mi ropa, ¿no? Sí, pero si quieres ahí tienes de esto. ¿Te puedo hacer? ¿Te puedes hacer un banco de reparación? Bro, guarda el hashi si quieres y ponte esto para ahorrar espacio. Dejo una jeringa también. Sí. Venga, vamos. Pues GG. Primer semi. Yo necesito reciclar y hacerme cartucho, ¿eh? Para mí. Nah, él tiene que intentarlo para vacilar. Yo entro y tú no. ¡Me cago en todo, Guille! ¡Guille, bro! Me mata. ¿Tienes para mí, Carlos? Yo para salvar. No, bro. Toma. Es un tío con arco. El arbusto metido antes. Te está esperando a ti, Sí, en mitad de la pista. Entre tú y yo. A ver, tengo uno aquí. Se tira para abajo. Aquí hay uno. Me gusta, bro. Aquí. Se va corriendo para abajo, ¿eh? ¿Era este? Puede ser, no, era este. Va para abajo, sí, tío, lleva sí, cosas. Sí, ese es. Nada, yo voy a reciclar, quiero cartucho, bro. Ya va. Dios, la recicladora llena, bro. Voy. ¿Sí? Sí, 100 de scrap y todo. ¿De quién es? No, eso no es mío. Eso tiene que ser del... El que mataste tú. OMG, bro. 160 de scrap, ¿eh? Para prender semi. Y ya tengo cartucho. ¿Qué viene? ¿Viene alguien? ¿Quién es? El tanque. ¡Ah! ¿A quién es eso? A mí no. Creo que puede ser que llegase a mí. Sí. Wow, me ha desaparecido el oso en la boca, tío. Bro, Guille, le vamos a hacer full rama y yo me quiero sacar el lanzacohete y pepos de alta. Tiramos tanque a punta pala, bro. Ya ves, bro, está el sitio. Es que es Ruth, tío. La gente es que juega en las bases, tío. Nos vamos, tengo 250 sí. De scrap, ¿eh? Yo a ver si puedo pillar todas las cajitas que hay por aquí. Estoy hasta por irme a la derecha, bro. Allí vamos que vamos a jugar juntos los tres. Porque si me dejáis solo y me pillan yéndome solo, GG. Nos vamos para la derecha y looteamos lo de la derecha entero. Vente. Te vamos a lootear aquí. ¿Y eso? Semi. Vamos. Dirección nuestra base, bro. Sí. Vente, porque lo esperamos en una de las entradas aquí, ¿eh? Y tremenda cosa. La de la aguililla. La aguililla. Yo iría vacía, llevo mucho. Vamos y juntos. Vamos. Es que hay que aprovechar. Hay un tío a la derecha, dos. Corre. Tres. Y le estáis parando al Tore, ¿crees? No, es otro. Vámonos. Es un oso. No nos han visto, bro. Pues ahora son tres, bro. Buah, va a estar complicado matarlo, ¿eh? Buah, nosotros a lo nuestro, vacía, bro. ¿Qué hacen? ¿Los tenéis bichos? Oh, los tengo aquí. Se han metido dentro. No, aquí hay dos más. Se viene el PvP. Aquí hay dos más, bro. Yo decía que tranquilo está el sitio. Mis cojones, no estoy huyendo para que no me vean. Van a por ti. ¿Dónde? Ya está. Sí. Son malísimos. ¿Cuántos son, bro? ¿Pero van con los otros o son cinco en total? No lo sé, creo que no. No, son los otros. Bueno, me gusta, que lo estaba viendo tú demasiado tranquilo, me gusta. Guille, ¿puedes pillar un poco de madera para poner una puerta doble aquí? Ya. Yeah. ¿Cuántos son fuera? Había tres que habían entrado y creo que eran dos fuera. Yo pondría un par de menas y pondría ya dos o tres hornos que más, ¿eh? Me falta piedra, Guille. Piedra, pues menas por aquí no hay mucho. Voy a poner esto de madera por ahora, tío, pero por lo menos pongo puerta. Que no salgo por ponerla. Vale, voy a hacerme un pico y voy a salir a picar. Por lo menos para dejar la casa full piedra y dejar hornos ya quemando, tío. ¿No? Ya. Yo, en la puerta de la base, bro, uno con ballesta me ha matado Tore.
¿Con ballesta? Sí, sí, sí. Saca el arma, mátalo. No lo veo. Justo enfrente al salir, detrás del eléctrico. Muerto. Voy. Thank you. Nos damos una vuelta por la rata, a ver si podemos rascar algo. Pues si hay ahí para hacerme ropa, sí. Si no, pues puedo entrar. A ver, para hacerte ropa, algo te puedo hacer. Hay un pantalón. Hombre, podéis con Hasi, pero. Uff, está bala. ¿Vamos? Bro, bro, yo, bro. Llévate el semi, bro. Sacha aquí al lado. Llévate el semi, bro. Vamos. No, o no. Pilla el adivino, el suelo, los cartuchos. Puta la mía aquí. Sí, estoy llegando. ¿Cuántos son? 10, no sé, lo escucho cerca, pero no llego todavía. Yo llevo cargado ampliado el semi, Guille. Yo. Voy con 20 balas cargadas, ¿sabes? Ojalá sean uno o dos, tío, nada más. ¿Qué casa es? Ahí en el tejado hay gente, bro. En el tejado. ¿Quién estoy yo? 170. ¿En esa casa? Sí. Hay un tieso ahí. En el tejado hay un tieso. Se ha puesto Hazi. Estaba reventando esta, ¿quién estoy yo? Lleva hitter de la ventana, bro. Pero está dentro ellos. No. Han reventado hasta una puerta aquí y se han pirado para su casa. Solo de al lado. ¿Solo de al lado? Vale, yo le he dado hitter de arriba, hermano. Pues déjalo. Al techo del top. Míralo. Dejadlos que peten la siguiente puerta, Guille. Me voy para atrás, entonces. Vamos a escondernos, sí. Uno en el top del techo. Vale, viene un tío en Nicky con arma. sin ropa, ¿dónde estoy yo? Me dispara con Thompson, me ha matado con Thompson sin ropa. Me lootea. ¿Le puedes dar una flecha o algo, no, Guille? Son dos, ¿eh? Los dos con arma, uno desnudo y el otro con madera. Lleva aquí. Cerca tuya. Uno. ¿Dónde, Guille? Aquí delante mía, en 330. Hay uno en el techo. Te va otro para atrás, dejarse de azul. Da dos, una. Muerto uno, falta otro. Dejarse, vale, bro. Vale, cuidado, el de la Tommy nos va a hinchar. Yo estoy muerto. Mierda, dos hits, le he pegado. Yo le he dado otro. ¿Está suelo o muerto? Tiene el suelo, bro. Muerto. Levántame y corre. Corre, coge el semi. Vale. Lutea tú uno y yo otro. Yo arde a la derecha, bro. Vale. Este lleva escopeta a tubería. Mira, para casa. Para casa de una, ¿eh? Para casa de Me una. Voy. Qué buena, pues Guille, tío. Vaya mucha heredia de lobo, hermano. Qué buena. Ah. Me mata. Uf. A 8 de vida, ¿eh? Me voy para casa. ¿Lo podéis picar, Ampe? ¿Ya la enfenda? Sí, solo tengo una piedra. Digo la piedra. Con la piedra, sí. Pícalo. Cierra. GG. ¿Ese también tenía arma? Nada, escopeta de tubería, bro. Vale, pues. Ya tenemos Tommy y Semi. Voy a grabar la tier 1, loco. ¿Son? Vamos a matar la puerta, campeando. Campeando la puerta. Cuidado, Guille, no voy full, ¿eh? Doble. El español otra vez de antes, tío. What the fuck, man. ¿Cómo se llama? Rojo. Rojo, ¿no? Yo chequeo por si acaso, loco. No quiero tener pesado en la puerta, loco. Siempre la casualidad de que tienen que ser españoles, pero bueno. Pensemos bien. ¿Puedo encender la hoguera, Guille, o algo? Pero ahora vamos a tener esto en la puerta, tío. Pues nada. Vamos a esperar que se haga de día, tío. Se está comiendo un lobo a Ark. Pues a él. ¿A ti? A mí. Guille, sal tú. Hoy, ¿eh? Sí. Está ahí. Levanto. Se te va atrás, Guille. Coge el semi. No, dame la vida, dame la divi. No salió mi bala, what? A luego maligarme, ¿no? Gracias por picar el oso. La divi está por ahí en el suelo. ¿Cómo le va a idea para que gaste la primera bala? Oh, joder, yo quiero esos cartuchos de fuego, tío. Yo tengo. Pues mira, voy a hacer otro horno, gracias a nuestro amigo. Ahí te he echado dos cartuchos. Hay otro. ¿Sí? Sí. ¿Te has dejado la puerta de fuera abierta? La primera sí, pero está fuera. El tipo está fuera ahora mismo. Me ha picado. Nah, está ahí, Guille. Ahora hay que tener cuidado, ¿eh? No abra, Guille. No, si yo estoy aquí poniéndome. ¿No puede encender la hoguera, Guille, o ya no hay? Sí, ¿la puedo encender? Ahí. Pero si hay madera, sí. Sí, hombre, no va en madera, le meto yo. Este va a estar aquí metido en todo el aislo, ¿eh? Te digo yo. Nada, está afuera. O sea, está apuntando, pero desde fuera. Vale, apunta, Guille, ven. Espera.
¿No estás curado? Apunta, voy a abrir, A 50. Está fuera agachado, justo... Ahí lo tienes. Así suma. El hambre. Hay otro, otro. ¿Habéis matado o no? El AMP a pedra, yo no quiero disparar por no matar al AMP. Dos hachas buenas. Nada, que no van a parar los tontos estos. Mira qué pilacha buena, bro. Vamos para allá, para la lanzadera, bro. Sí, sí, nosotros a nuestro, bro. Full a tope, a sacar cositas. Abierta la primera. Un tío, Guille. Where? Aquí con Hassi. Lo veo, me ha visto. ¿Para dónde tira? Lleva hit, se ha metido de atrás. Se va corriendo para atrás, bro. Por donde sale el tanque, para afuera, para la derecha, por detrás de la recicla, por ahí. Lo veo. En los muros esos tienen que estar, sí. Ah, no lo veo, no lo veo. No, 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 se va al fondo, a 70-80, se va para el fondo, para el edificio. ¿Me vamos? El tanque, tío. Se ha metido en este edificio donde estoy yo, bro. Si abro el mapa, me ves. A ver si puedo llegar a ti. Y le entramos los dos con TV. Oye, ¿está dentro 100%? Sí, se ha metido, se ha metido. Sí, se ha salido. Lleva una. Lleva ¿Dónde otra. ¿Está? Muerto. Buena, ¿dónde estaba? Aquí en el edificio que te he dicho, hermano. En el camión de 240, no lo sé, bro. O está escondido, no ha visto algo, no sé. Me ha parecido ver algo ahí. Bueno, uy, dime, hermano. Ay. Yo, eso es a mí, bro. Detrás, uy, tío. Detrás aquí tengo uno. Te mata, ¿no? Me ha matado a mí el tanque, hermano. No, vale, NP, NP. He muerto. Hay ropa aquí, tira y todo, bro. Bro, ¿puedes lootear? Ahora mismo no. Hasta el que no tío me... se había quedado wonder, ¿eh? Como se levante. Van para allá, dos tíos, para la lanzadera. ¿Sí? Por G9. Vale. ¿Este quién es? ¿Eres tú? ¿Con cabeza lobo? A la izquierda, sí. Pesado es el tanque, tío. Me voy a vaciar. Tiene dos tíos ya en la entrada. En la entrada, ¿eh? Vale. No, ¿en la tuya? ¿En la entrada ya o por fuera? Tres. Sí, sí, no, por fuera, por fuera de la entrada. ¡Ay, qué susto! Son tres. ¿Qué llevan? Uno lleva una Tommy, la espalda. Ah, no, es escopeta, lo que llevo. Sí. Vale, F7, F8. Ahí un mío. ¿Uno muerto, Amper? No, pero son otros, que son otros, van para adelante, más para adelante. Vale, los veo. Cuatro, son cuatro. No, no, uno soy yo, uno soy yo. Vale, vale, vale. ¿Por qué? Bro, chavales, o dejáis ya el stalkeito o al final van a banear del server. Vosotros sabréis, loco. Aquí al lado de nuestra base, bro. Bueno, no, en la puerta de nuestra base, uno equipado con semi. Se van, ¿no? Enfrente de nuestra base, pero se van, ¿no? Tres. No, pero son otros. Con semi y con Thompson. Tres en nuestra base diferentes. Y tres yéndose. Sí. No, no entiendo, hermano. Aquí tengo el stalker de mierda, bro, que no para. Me han matado. No para el puto stalker. Ya sé dónde viven los stalkers. En la casa de al lado. Pillan, ¿no? Sí. Esto al pozo se van ahí al final. Es que, bro, no es ni medio lógico que salgo de la nuclea y me esté esperando en la piedra. Los tres de las Thompson se van para adentro. No tenemos dos semiquis, ¿eh? El que llevaba tú y uno en la base. Y una Tommy en la base. En la base solo hay una Tommy. Tiene que haber un semi también, loco. A mí me acaban de matar con un semi. El mío, el que he robado yo. Es que mira, bro, es que ya van. Ni ve Jesucristo, ya nipeando el hijo de crío este, ¿eh? Cuando hemos llegado estaba la zona super chida. Sí, ¿eh? Sí, sí, sé que hay ahí un de esos. ¿En nuestra casa? No, aquí atrás. Vale, vale. Nuestra casa hay que mejorarla, Vamos a pillar piedra nosotros, tío. Los de la base de antes, bro. Déjalo, bro, nosotros la nuestra, vamos a mejorar la nuestra. Equiparos, Guille, vamos a campear esta muerte. Vamos, Amper, píllate una escopeta. Voy a poner una pistola de clavo, me pillo. Lo que sea. Si es que se nota, mira, me callaría porque ellos estaban ahí primero viviendo y todo el rollo. Me callaría, pero ¿sabéis el problema? El que me esté esperando ahí fuera de la rat. O sea, han pasado los tres tíos. Ha pasado el Guille, ha pasado el Amper. Y él se queda detrás de la piedra esperando a que yo llegue. Entonces ahí es cuando está dando la nota. Por eso, pero bueno, ya, lo de siempre. ¿Están dentro? Mejor semi, ¿no? Me has dicho, bro. Sí. Sí, están dentro. Está aquí la entrada, Amper. Voy para allá. Otro muerto. Vete de ahí a punta. Mateo.
Me has dado fuera otra vez, el tío ese. Apunta, apunta ahí, métete en un lado, me está aplastando la cabeza. Ya, ya. Ampe, ha respawneado en dirección 240. Por aquí ha respawneado, búscalo. Opa, hay un camping, bro. 350, 350. ¿Y fucking pussy or what? Apunta, apunta, bro. He matado uno aquí, lootealo, sí, sí. Ampe. Voy para allá. Cuidado que hay uno con flechas de fuego por ahí. Al fondo. Y a mí me ha enganchado, ¿eh? Bro, y no vacían las cajas, que su... Guille, lootea todo lo de arriba. Toma, dejo cosas, ¿eh? Y cubrís por fuera. Uno fuera ya cubriendo, ¿eh? Que por si entra. Está ahí el tío. Lootea, lootea. Toma, bro, llévate este hashi, ¿te entra? Sí. Llévate ese hashi y me pongo la panorama. Me da un viaje, vengo. Sí. ¿Me voy yo también para base, loco? Sí, sí, ir a vacía y venir. Picando este cimiento. No, porque son tres cimientos altos, ¿qué va? Llévate lo que queda de ropa, bro. ¿Eso? Pero hay estos camping menos, what is your problem? Menos A, ¿eh? ¿Cuál es tu ¿cuál es tu problem? Y te has pegado media hora literalmente en la puerta de mi casa. ¿Y cuál es mi problem? Luego vas a la lanzadera y me campeas detrás de una piedra. Esperándome ahí. No matan a ninguno de mis colegas, pero me espera a mí. ¿Cuál es mi problem, sabes? Ampe, tú cubre y tú guilla aquí dentro conmigo. Está frito, ¿eh? Está el tío quemado, ¿eh? Está fritico vivo, bro. Métele otra vez. Ahí viene, bro. Ahí viene, ahí viene. Se está subiendo un arco, ¿eh? Eso es que van a abrir. Madrid, vámonos, bro, a empezar el wipe. Vámonos. Vamos a avanzar ya. Venga, vámonos. Sí, vamos a avanzar. Vamos a coger piola y nos damos una vuelta, Guille. Me agobia. Me han encerrado, bro, aquí. ¿Sí? ¿Te han cerrado la puerta? Sí, justo cuando habéis salido, pero de una, bro. Yo no sé. Pues yo voy a sacar piola. ¿Y qué lleva? ¿Un semi o una DB? DB, DB. Ah, vale. Pues nada, a muerte. Dos minutillos, si no abre. A muerte ahí. Lo que yo creo que van a intentar es abrirte por fuera de bait e intentar matarte. Yo voy a picar, loco, y mejoramos la casa, ponemos a quemar. Ampe, ¿puedes pillar un poco de madera? Voy para allá. ¿Una línea o dos de madera? ¿Eh? Soy yo. ¿Cómo le gustan las líneas al Ampe? ¿Eh? Nada, déjalo. ¿En serio? ¿Qué tú dices? ¿Haces caso a este tío? Vale, ya hay un tío en el techo de una casa. Sí, la casa se tiene en Naka. Ya le hemos quitado todo, pero por lo pesados, tío. No, me han matado. Pues he perdido mi piola, bro. Cuatro tíos en la rat y le van tres. ¿Vamos a grubear, Guille? Me pego kill. Pues es que darle esa DB es tenerlo otra vez campeando, ¿sabes? Claro. Aguanta. Mira, una DB. Llevo un revólver, llevo yo. Pues vamos, a ver si grubeamos algo. Le damos la vuelta y le entramos por detrás, bro. ¿Vamos? Venga, estoy aquí ya en la puerta. Vale, me estoy haciendo unos cartuchillos más. A ver, eran cuatro y han empezado, van hablando por la V. Y han dicho, vienen tres. Vamos a meternos en la RA. Mira, ya está el día, ¿los ves? Han dicho, vamos a meternos en la RA, los esperamos dentro. Pues déjalos que se maten y matamos los que queden. He visto dos morir. ¿Sí? Sí, están a la izquierda. Te siguen matando. A la izquierda, justo en la entrada. Nosotros tenemos que entrar. Bústeame ahí en el muro. Corre, vete para la derecha. Vamos, corre. Voy. Me tienes que bustear. Pero en el lado derecho o la izquierdo. Ahí, justo donde está enfrente. Ahí, métete ahí, ponte ahí, rápido. ¡Dios! Madre mía, ya dos casos han pegado ya. Por fuera. Mato, ¿no? Madre mía, sí. Voy a intentar salir andando para afuera para cogerme la ropa ahora. Y vuelvo a entrar. Han entrado para adentro todos, parece. Me han matado, tienen de ver. ¡Ah, no! Justo el tanque me ha pegado un toque, tío. Bro, yo cogería las armas que tengo y vamos a eso de las rat, ¿eh? Vamos ahí. Pues sí le he llegado a coger mi ropa, yo creo, ¿eh? Pues mira, a ver si te puedes lootear. A ti no te han ido a lootearte. Te han matado, pero están ahí peleándose con otros. Seguro. Y equipa a ti sale. El problema es que no hay tela para curarnos, ¿no? Claro, estoy haciendo un par de filetes, bro. Vale. ¡Hello, bro! ¡Hello! Fíjate, pídate un arma. No, hay uno con 3-4 armas que va cambiando de arma. Aquí me ha matado. Un Atomic con 20 balas voy, ¿eh? Yo un semi con 16. Veo uno por la carretera, bro. Un Hazi azul. Eso es solo de la casa hasta la izquierda. Puede ser todo descargado, ¿eh? Pero sí, yendo para su casa o yendo para el rat, Guille. No, entra, yendo para la RAD. Vale, vamos. Sí.
Yo creo que si los matamos nos hinchamos de armas, bro. Están por fuera escondidos, ¿eh? Vale. Uno en la torre, ¿no? Sí, uno en la torre, sí. Guille, ¿me gusta la torre? Vente. Tenía uno a la izquierda, ojo. Ya. Solo tengo 20 y 16 balas. Si mato de la torre, está hecho, Guille. Tenéis uno por fuera que lo podéis matar fácil por detrás, si vais por, la carretera. Uf. Mira, los matan. Ha matado uno justo a la entrada. Tenemos uno aquí, que va a entrar. Otro a la entrada también, dentro. Guille, me tienes que buscar aquí, rápido. Ustea. Con boli y todo, bro. Corre, corre. Tírale. ¿Ya? Sí. Dios, me daba con el bol a mí, hermano. ¿Cuántos son? Salí en un coche, hay dos, bro. Hay dos en una caseta. Que se maten ellos, bro. Dos en una caseta, metido. Otro aquí en otra caseta. Tres. Tienes que volver, ya, eh. Tengo tres aquí. Cojo lo que sé, voy. Vale. Detrás de la caseta hay otro. Pegado al. Uno mocha hit. Hay uno naked, tío, con arma, tío, aquí. Vale, está muerto uno. Rematado. Hit. Una amenaza azul a la izquierda, matora y uno. Semi. Nah, son tres. No puedo hacer nada, son tres debajo mío, solo tengo 20 balas. Está subiendo uno naked detrás tuya, Clara. Vale. No, vamos a dar otro, tío. ¿Uno muerto? Fallo, bro, llevaba cuatro armas y estaba el otro muerto, bro. ¡Qué fallo, hermano! Pues, Ampe, Guille, queda uno dentro nada más. Es que si, la Thompson sin holo no puedo, tío. Voy para allá, Ampe, corre. Ya, no, pues, no llevo nada, pero por lo menos. Muerto, grande, muerto, ¿el de dentro? Sí. Vale, pues coge todo el arma y vete, bro. Están todo el arma ahí dentro en mi cuerpo. Te va uno por aquí ya, Guille, vete ya. Tres o cuatro armas, vete. Te va uno ya. Buah. Vete por dentro de la rack. Sí, por donde me busteaste, pero por dentro del muro, vale. Vete. Él viene por la izquierda, por donde venían ellos del Volt. O busteame si te mueres. Voy a morir por radiación, creo. Pues estoy llegando, tío. Me cago en la leche, tío. Me han matado. Vale. ¿Has hecho tú, Guille? Justo pido semi del suelo, tío. Justo pido semi del suelo, eh. A ver si lo puedo lootear. Va uno para adentro, Guille. Dos, estoy tres. Aquí, vete, bro. Vete. Tienes tres ahí ya. Vete. Me van a matar a mí. Vete. Vale, tírame, bro, cuidado con los snipers. Tírame un arma si puedes, Guille. Buah, son un montón, eh. Vete. Un arma y media de armas. O sea, una fila y media de armas, lleva. Dos Tommy, una SMG, tres Semi, el que te he tirado a ti. Yo es que llevaba otro, cuatro armas, más el que tenía delante muerto, más el que me ha matado. Listo. Pues mira, ya hay uno por detrás de nuestra base, bro. Detrás de la rama. Tres hits ese. Madre mía, estoy muy manco hoy, eh. Uno saliendo con todas las armas, creo, ¿eh? ¿Dónde? Dos. Vale. Por el camino, se van por el camino por fuera. ¿Por el camino? Se llevan a otro. Sí, se han ido ya. Ya va a ser difícil que los pille. Tengo aquí uno con ropa de mierda. Otro se me ha matado por fuera. En la mina de azufre. Sí, ese me está holdeando a mí. Lo veo. Si aguanta un poco, voy para las partes. ¿Muerto? Vale, uno está cruzando ya la carretera. ¿Yéndose o viniendo? Yéndose. Vale. Y detrás de nuestra base un bol. ¿Lo looteo a ese? Uf, va lleno de mierda, ¿eh? Mucha ropa buena, tenéis que lootear. Voy. Me voy, ¿eh? Yo vuelvo a base. Son la casa grande aquella, ¿eh? Sí. Llevo un molo y todo, bro. Esa ropa y donde está todo para poder entrar. Si no lo aprendemos, voy. Bueno. Ven, ahí, vente aquí detrás de la piedra. Si nos prendemos el molo, podemos... Tíralo. Tírale, bro. Toma una ballesta, por si acaso, pero sin flecha. Toma, pistola clavo. Bro, pues no está volviendo, ¿eh? Tío. ¿Qué me he dejado? Está volviendo el tío. ¿He dejado las balas? No pasa nada. Ropa y balas. Vale. ¿Qué hará? Por la carretera está volviendo el tío. Un tren aquí de frente, Tore. Ya, pero no veo al conductor. Hay alguien en nuestra casa. Tío, es que no paráis, loco. Es que no paráis, loco. Ahora me voy otra media hora a la puerta de su casa y no los dejo jugar, eso es lo que quieren. Madre mía, bro, ¿cómo vamos, eh? Pero aquí hay que mejorar, hermano.
Hay que mejorar la casa. Voy a poner esta pared a metal aunque sea, Pues yo voy a salir con el piolet y ya me cubres, vamos. Ya. Yeah. Porque me, por lo menos, aunque no veamos nada, pero por lo menos vamos picando algo, tío. Están saliendo, bro, de la base. Sí, sí. Lo he visto con el linten. Yo a cuatro. Muerto. La has tirado. Hala. Con el rebo desde aquí no le doy ninguno. Yeah. A uno para allá, creo. De hecho, no están tirando flecha. Aquí está. Con DB y F1, bro. Vámonos. Vámonos ahí, zona montañosa de G6 a pica, bro, ¿vale? Pues me gustaría, aunque sea la casa, darle unos honis, tío, para movernos por la casa. Porque ahí viene, nos peta una pared y estamos bustos, bro. Era el mini ese, va. Dos mini, bro. A la izquierda. ¿Sí? Toma. You. Ampe. Tú vas a ser mi antorcha humana. Escucho a alguien aquí cerca, La entrada esta. Vamos a dar. Mucha hit, muerto. Aquí otro en el árbol, bro. Otro en el árbol. Me mata. Doble mocha. Qué muerto. Buena, bro. Qué buena, hermano. Me caigo, Wonder. Yo estoy Wonder, hermano. ¡Ah! Tengo mal en mi cuerpo. Semi, ropa. Me voy. Te dejo en jeringa, 4. ¿Looteaste lo que queda del otro? Sí. ¿Y el arma? No, va, se solta. También. Venga, vámonos para casa. ¿Quién es este que viene? Llevo el piole otra vez, volvemos al lío otra vez. Linterna no hay ninguna, tío, por ahí por un arma. Aquí hay una. Caja pequeña. Ahí ya está. Gente fuera. Joder, bro. Otra vez. Bro, como sea los de la casa grande, nos van a raidear, Tengo miedo, Creo que por fuera, a ver. Tengo un poquito de miedo, Ampe. Voy a hacer una puerta de chapa, Guille. ¿Estás por fuera, Ampe? Sí, pero me ha comido un oso, no me da tiempo. Yo sé, el Ampe es la que tiene con los osos. Tengo otro saco, espera. ¿No están campeando a fuego o eres tú, Ampe? Pues yo no, aquí hay uno, ahí hay uno. ¿Qué lleva? Uno nuevo, uno nuevo. ¿Qué lleva? Los de la casa grande, hermano. Una bengala, estoy dando cosas. Yo no salgo, hermano. No hay nadie, puede salir. Ya de día, ¿eh? ¿Dónde está? Ahí para la izquierda. Ese Faustino, bro, 100%. Ese Faustino. ¿Quién es Faustino? Está aquí, voy a ver si es Faustino. ¿Quién es Faustino? ¡Hey! ¡Qué grande es! ¡Faustino! ¡Qué grande es! Bro, salí, yo ya voy a la zona aquella a ver si pico, tío. Es que tenemos los vecinos estos, pues todo el rato PvP con ellos. Mira, ahí va uno. Mira, otro. ¿Lleva dos o tres? ¿Cuatro? Lleva una. ¿Cinco? ¿Otra? Muerto. Semi a la derecha, Me disparo, bro. Sí, sí. Vente izquierda, full izquierda. Pasó otro por delante de él, Hey, hermano, fría, Lo looteo yo que no llevo nada, espérate. El Ampe es mi nuevo Doraemon. Python, ¿Qué un tiene? Semi. Semi y una nocturna. Vale. Otro paso por delante de él, 100%. Guille, bustea aquí, no entres por agujero, bustea. Aquí. Yo. Bustea. Y ahora entra por agujero, ¿vale? Dale. Que me va a bustear otra vez, bro. Entra y vete derecha de una. Bustea aquí. Que hay uno en la torre esta. Sí. ¿Usted? Corre, bro. Lo he escuchado, bro. A lo mejor está por abajo. ¿Muerto? ¿Python? Dos muertos en mitad de la pista. Estoy aquí dentro. ¡Oh, cómo va! ¿Python? Vale, pues. ¿Nos vamos a vaciar? ¡Oh! Yo entré aquí dentro, en la caseta esta, bro. Me voy a subir arriba. Yo llevo equipo y otra Python, bro. Vamos a ir vaciando todo el rato. Tengo el tanque aquí, hermano. Madre mía. Dominanding. Que me gira, un tío 240, Cerca de casa. Me estoy curando, hermano. Vamos a vaciar, te puedo dar jeringa, Guille. Hombre, podríamos hacer un metraco y comprar. ¿A vosotros? Qué pesado, tío. Podríamos hacer un metro y comprar algo, ¿no? Vale, veo un tío 310. Un tío en la montaña, 350. Dos, tres. Muerto. Creo que muerto. 350 la montaña arriba, bro. En NW un tío tocado, no sé si lo maté, Le di tres. Pero de arriba lo veo. Ese no me preocupa. A ver. Nada, 33 de vida, no lo maté. Vamos a vacías primero, bro. Izquierda. Ahí hay otro, míralo. Vale, y otro en la carretera. Muerto. En la carretera muerto, Esos van a salir al techo, No vayáis. Rematado. No vayáis. Toma, coge lo poco que llevo y voy yo para allá. Yo voy lleno, full.
No me dejen guille. Guille, puedes decirle, a mí Faustino me cae súper bien, me encanta que no hable por el juego, simplemente él ayuda y ya, no tiene ninguna segunda intención, nada más que ayudar. Pero di, Guille, tú, para que no salga de mí, ¿qué pasa cada vez que invitamos a alguien al grupo? Cosa. ¡Oye, el Fauti! ¿Lo has matado? No sé, bro, no puedo salir. Hay un tío que quiero ir afuera, ¿eh? Tío, vaciando. Mátalo, el Fauti está aquí, soltando madera, lo perdí. Muerto. ¿Y qué tiene? Con traje de Ra. ¡Oh! ¿Sabes mi traje de Ra? ¡Me mata! Me ha matado. La puerta justo, debajo de la... Debajo de la eléctrica esa. Voy. ¿Dos? Muerto. Muerto. Bro, tenemos que ir a picar, ¿eh? No nos dejan, hermano. Llevo pioles, vamos a picar. Bro, Guilla, ¿qué zona vamos a picar, bro? Si es que cascamos para allá, matamos dos o tres, volvemos. Ah, Petro. Bro, me encanta donde vivimos, Guille, porque si nos hacemos un embarcadero abajo, podemos ir a la Petro, bro, buceando, tío. Y sacarnos tarjetas de free. Ampe, si le da el tap, creo que lo puedo añadir como amigo y lo verá en azul. Acaba de meter en el horno grande amigo. Los de esta casa, bro. ¿Llevará metal o simplemente se ha metido ahí? Lo voy a esperar, igual sale carga de metal. Uno en el techo de su casa. Aquí dentro ha entrado tieso, ¿sabes? Aquí hay un sitio para hacerse la casa, Guille. Pero claro, vivir al lado de esto es jugarte la que te offlineen. Aquí me están campeando a mí, que flipa, hermano. ¿En la casa? Sí, porque escucho uno barrileando y el otro encima pegando sarto. Buah, pues yo aquí encontré una zona de farm y me la voy a hacer, Voy a salir por fuera. La casa a la izquierda no sé por qué me da la sensación de raidear. Si esta casa de la izquierda está raideada, Guille, nos vamos a acoplar aquí a vivir. Es buen sitio, Mira que es planadita, ¿no, Amper? Sí, la verdad está bastante bien. Está chulo el sitio, pero... Tienen que estar raideados. ¿No tienen armario? Sí, sí tienen armario. Grifea el armario antigrifeo para que no expandan. Mira toda la mina que hay al fondo, Amper. Pues a ver si avanzamos el wipe y los podemos raidear. Y le faltan ventanas, se puede entrar anillos. Sí, por eso te digo que igual está raideado, porque está como open. Y esto puede ser que esté... Puede ser que esté raideado, Porque mira, le han puesto un frente de tienda al armario. Porque hay un saco aquí en el suelo. Está raideado, bro. Raideada. Dice Warben. Full chapa. No, no tiene Warben porque no tenían tigrifeo. Bro, está raideada, A ver. Sí, está raideada. ¿Y la de al lado que hay otra? ¿O esa es la de raideo? No, será de raideo. Con muro y todo, no creo. Sí. No. La de una casa. Seguro que eso han raideado esto. Bro, pues. ¿Qué? La puerta. Pues que. Si... La puerta de garaje no tiene code, tío. ¿Tiene madera? No, es que no sé si puedo poner un armario en el techo. Creo que sí. Sí, sí. Ampe, Guille. Dime, ¿Puedes pillar madera? Yo puedo pillar madera y una piedra. Pues si ponemos un armario en el techo, nos llevamos a puerta garaje, bro. Creo que se puede, Voy a mirar. Tenía un plano y lo he tirado, tío. Sí. Podemos poner armario en el techo. ¿Tienes piedra, Tore? Sí. No, yo lo que haría es grifear un armario para que no se la queden y yo hacerme mi casa nueva aquí. Mirad qué sitio para mí. Y los primeros que haríamos de raida son los que estamos spawneando toda la tarde. ¿Se puede entrar por dentro, para arriba? Sí. Sube, ponemos armario en el techo y nos llevamos la garaje, bro. Ya tenemos la garaje. No, lo de tu suegro. Bro, no sé subir, tío. Estoy perdido. Ampes, cuidado que te viene un tío por detrás de los muros. Está aquí en la casa. Se ha metido dentro el campound. Creo que van a caer, pero bueno. Oh, yeah. Y como ya no hace falta martillo... Puerta de garaje. La verdad, estamos teniendo muy buen whippy. Yo creo que sí. El cristal, el cristal jueves, y la mesa de investigación, bro. Hay martillo aquí. Casi siempre los... No siempre, Yo he visto a Posti muchas de empezar a wipe. Pero Posti siempre empieza el segundo día de wipe por esto, tío. Es que es si te sale bien, avanza súper rápido y mola mucho más, tío. Vámonos. Pues como venga para acá, le pego una mocha. ¿Tiene algo para picar un oso, Amper? Sí. Pues espérate, tiene otro ahí. Mátalo también, bro, que nos hace falta. Bueno, pica los dos, bro, que nos va a hacer falta. Pero... Hay gente aquí.
Pero no. ¿Dónde? En la base esta que había al lado de Tarán. Vení, bro, que os tengo que echar todo. ¿Sabes lo que te digo, hombre? Yo no sé de nada. Ahora, vámonos, que llevo una línea de azufre. Sí. Deberíamos irnos para la orilla, Tore, mejor. ¿Sí? Por donde suenan los disparos esos, sí. Vamos. En la otra casa, Tore, abriendo la puerta del tejado, tío. Voy para allá. Vale, no los veo. Si lo tírate para la playa. Se han tirado, sí, para abajo. ¿Sí? No, está arriba, está arriba, está arriba todavía. Se mete dentro, saltando, ¿no? Se va a meter dentro. Sí, se mete para adentro. ¿Y este naque de delante quién es? Me pasó algo parecido. Como que querían... Vale, me han matado. Me han deleteado. Buah, voy lleno, hermano. Lleva dos. Mira si me puedo levantar. Vente, vente de casa rápido, corre. Ah, me he rematado. La bro, he rematado. Voy llenísimo. Intenta lootearme, bro. No muera, Amper. Otras dos. No muera, no, Amper. No, voy naque. Seguro. ¿Están puseando? Uf. No, no, ahora mismo no. Aguanta, aguanta. Estoy llegando aquí, a ver si me puedo lootear. Llevan dos y dos. Aguanta, mientras que no puse, no, no arriesguéis de más, ¿eh? Vale, un tío aquí detrás apuntándonos, ¿eh? Naque. Muerto, muerto. Vale. Muerto, muerto. No, no, no tengo mucha dale, pala, dale, dale, me va a disparar, me va a disparar, me va a disparar. Vale. ¿Lleva una? Joleo, joleo, dame cura, Guille, méteme cura. Venga. ¿Y mi jeringa? No tengo más, ¿eh? Me la he echado, me la he chusclado yo. Vale, vete, 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 vete. Yo voy. Por la derecha, bro, detrás en el horno. Muerto, 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 te levanto. Muerto, muerto. Estoy guante. He metido mocha. Guille, lúteate el arma y pírate. Joder. La otra, mira, yo le da una. Me piro. Yo le da una también. Pues, detrás, detrás, detrás mía. Pega, pega a mí, pega a mí. Fue full, Me ha volado a mí también, hermano, justo, tío. Volve, volve. No han raideado. Nos están raideando la base, hermano. El techo de madera. ¿Sí? Los hostiazos, sí, están dentro ya, bro. ¿De la el casa? El techo de madera, bro. Sí. A donde está el armario, no, la otra parte, al abrir las dos vale, puertas. Vale, vale, eso hermano, me da igual. Bro, ¿cómo no se muere? Le da mocha, bro, no. ¿Qué, cómo manqueo ahí? Le da mocha. No pasa nada, bro, tenemos día de. Tenemos wipe. Tenemos a alguien metido en la casa, A dos de vida lo dejaron, se ha muerto, en serio. ¿Es que siguen dentro de la casa, Guille? Sí. No lo sé, sí, sí, yo no tengo saco dentro, Están dentro. Tiene uno dentro con Divi. Tenemos unos vecinos bastante pesados. Últimamente el stream snipe se está haciendo agobiante. Tenemos que enfrentarnos a este tipo de personas cada día. Aprovecharon para raidearnos mientras estábamos fuera. ¿Casualidad? La mayoría de las veces suelen tener el mismo nombre en el juego que en Twitch y solemos cazarlo en la lista de espectadores. Este era uno de los casos. Hay gente que no tiene otra forma de avanzar en este juego que haciendo trampas.